Desde la cabecera municipal de Actopan, vea qué precioso está este altar de muerto. El día de hoy, 1 de noviembre, siendo las 7 de la noche con 59 minutos, casi las 8 de la noche, le llevo esta grabación. No transmito en vivo porque lamentablemente el internet, como siempre, está fatal en toda la región. En Cardel tienen unas fallas tremendas. También llegan hasta Actopan esta red de telefonía Telcel. Y bueno, pues aquí las imágenes para todos ustedes. Son como 10 altares de muertos. Aquí podemos apreciarlos que todos tundiditos de flores, de maíz, de muchos temas tan tradicionales que ya conocemos. Hay altares de muertos prehispánicos, como podemos apreciarlo por acá. Y bueno, cada uno tiene su significado. Aquí mismo que ya pudimos, empezamos a poner por ahí, eso para los músicos también, aquí están los músicos. Ya los empezamos ahí a publicar desde hace un buen ratito en la página. Y bueno, pues que aparte están por ahí algunos deportistas están ahí ya calentando, que precisamente acá podemos apreciar. Aquí tenemos las imágenes, por ejemplo, dice acá Alberto. Y bueno, pues acá hay más imágenes que tenemos para todos ustedes con relación a los altares de muertos. Puede venir a Actopan, venga el día de mañana, el día 2, se va a poner muy bonito. Ya de hecho están ya corriendo allá los atletas a la pista, porque van a empezar con esta carrera tradicional. Saludos desde Actopan, agradeciendo a todos como siempre que estén aquí conectados. Vamos a apreciar la carrera y los vamos a llevar las imágenes en unos minutos más. Esta es la grabación, siendo las 8 con un minuto, porque no se logró tener el internet suficiente. La compañía Telcel no está surtiendo bien de internet a muchas personas y por eso hay fallas.